De nuevo un punto. Y en el siguiente punto, un aumento. Y la segunda vuelta la tenemos que terminar con 18 puntos bajos. Terminada la vuelta número 2, vamos a por la vuelta número 3. Quitamos nuestro marcador y hacemos un punto y lo colocamos. Y en la vuelta número 3 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Este sería el segundo, el tercero y un aumento. Y vamos a seguir así a lo largo de toda la vuelta. Esta vuelta la terminaremos con 30 puntos. Y de las vueltas 5 a la 11 vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior. Teníamos 30 puntos, así que vamos a hacer 7 vueltas de 30 puntos sin aumentos. Una vez hayamos llegado a la vuelta número 11, vamos a hacerle un nudito a este cabo, bien pegado a la base. Que voy a hacer en este color lo voy a hacer un poquito más pequeño, así que he llegado a 3 puntos y un aumento. Os doy la opción, por si queréis hacerlo un poquito más grande, como este, que lleguéis a 4 puntos y un aumento, una vuelta más sería, y en vez de 7 vueltas, hacemos 9 vueltas. Haríamos con un punto, lo vuelvo a colocar, dos puntos, tres puntos y en el siguiente una disminución. ¿Cómo la vamos a hacer? Cogiendo la parte de delante del punto, del primer punto, la parte de delante del segundo punto. A lo largo de toda la vuelta, realizando dos puntos y una disminución. Cuando terminemos la vuelta número 13, vamos a rellenar un poquito con algodón sintético.
y vamos a colocar los ojitos de seguridad. Si no tenemos ojitos de seguridad, podemos coserle los ojos con color negro, haciéndole unas bolitas o los ojitos cerrados como si fueran con pestañitas así. La verdad es que los ojitos de seguridad están muy bien, porque si este tipo de juguetes, de muñecos, van a ser manipulados por bebés, pues así no corremos el riesgo de que al metérselo en la boca se lo traguen. Así que están súper bien. Bueno, pues vamos a rellenar un poco. Y en el mismo espacio voy a hacer otro punto. Y vamos a hacer aumentos en los 12 puntos que nos han quedado. O sea que terminaremos con 24 puntos. Hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Como veis, ya va aumentando. Para la vuelta número 15 ya tengo colocado el marco.
Ahora sí que rellenamos. Rellenamos bien nuestro bebé. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones, porque ya nos quedan 12 puntos. Así que ya no nos hace falta el marcador. Una. Disminuciones, ya cerramos con un punto deslizado. Tendríamos terminado el cuerpo de nuestro bebé. Vamos a dar paso a hacer las piernas y los brazos. Para los bracitos vamos a hacer un anillo mágico. Con el primer punto, con un punto bajo. Vamos a hacer 4 aumentos para conseguir un total de 8 puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos 8 puntos, pues vamos a hacer 8 puntos bajos. Una vez tengamos terminada esta vuelta, vamos a seguir de la misma manera, realizando un punto en cada punto, 5 vueltas más. ¿Vale? 5 vueltas de 8 puntos. En total serían 6 con la que hemos hecho anterior. Pegaremos aquí a los lados. Vamos a hacer los pies y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hemos hecho con los bracitos, pero en vez de 4 vamos a hacer 5 puntos en un anillo mágico. Hacemos 1. Haremos 3 vueltas de 10 puntos y haremos el otro pie igual. Una vez tengamos hecho los pies, podemos hacerlo un poquito más grande si vemos que son muy cortitos. Pero bueno, a mí me parece que están bien. Vamos a colocar los brazos guiándonos por los ojos. Entonces vamos contando, por ejemplo, 1, 2, en la tercera vuelta vertical aquí, colocamos un bracito y en el otro otro. Enhebramos nuestra aguja y cosemos.
esta manera. Una vez cosidos los bracitos, vamos a hacer a coser en los pies. Para guiarnos, también nos guiamos por el ojo y lo alineamos. Y también nos vamos a guiar colocando el bebé de pie. Y así podremos colocar, ¿veis? Los pies. Nos queda mucho más gracioso, así que colocamos el pie y dos alfileres y así no se nos mueve. Volvemos a colocarlo de pie, miramos si está bien alineado, así. Para mí está perfecto. Así que nada, voy a enhebrar mi aguja y voy a comenzar a coser los pies. De la misma manera que hemos cosido los brazos, cogiendo una parte del pie y una parte del cuerpo. Bueno, pues ya tendríamos cosido nuestros pies y nuestros brazos. Se me había olvidado deciros que si queremos podemos rellenar un poquito con algodón sintético, pero muy sutilmente los brazos y los pies. Bueno, pues ya tendríamos terminado el cuerpo de nuestro bebé. En el siguiente, la siguiente parte del tutorial, en el siguiente vídeo vamos a aprender a hacer el pañal y los detalles. Para hacer el pañal voy a usar un tono más claro, pero podemos utilizar el color que queramos. Vamos a hacer de nuevo una puntos bajos, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 y ahora me salto 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto pincho y hago 1, 2, 3, 4, 5. Nos saltamos 5 espacios, 1, 2, 3, 4, en el quinto pincho y sigo haciendo puntos bajos serían 7 puntos los que me quedan. Quito el marcador porque ya no me va a hacer falta. Ya tendríamos la formita del pañal para que meter los piececitos del bebé.
3, 4 y 5. Y seguiríamos con los 4 puntos que hicimos en la vuelta anterior. 2, 3 y 4. Sería más o menos donde tendríamos colocado el marcador en la vuelta anterior. Vamos a seguir haciendo vueltas en punto bajo, le vamos probando al muñeco y haremos de 3 a 4 vueltas más. ¿Veis? Para que vaya quedando así, de esta manera. Y la parte de atrás. Así que se lo vamos probando a nuestro bebé y calculamos las vueltas que nos hacen falta. Yo calculo que de 3 a 4 vueltas. He hecho ya dos vueltas y os quería explicar un pequeño detalle, un truquillo, digamos. Como la parte del culete, que sería la que tiene más puntos hacia atrás, requiere más altura que la parte de delante, cuando lleguemos a la parte de atrás podemos hacer, en vez de punto bajo, hacer en la parte de atrás medias varetas. Poquito más alta la parte de atrás que la parte de delante. Hacemos medias varetas en la parte trasera, ¿veis? Medias varetas o varetas. A este bebé, que es un poquito más grande, ¿veis? Y también le he hecho un chupete. Le podemos colocar unos pelitos hacia arriba, pero os voy a enseñar a hacer un gorrito por si queréis hacerlo, ¿vale? Bueno, pues lo voy a hacer del mismo color, este color crudo. Vamos a ello. Cuatro, cinco y seis. Vuelvo a cerrar el anillo con el cabito más corto y de nuevo enlazamos aquí con un punto bajo y coloco el marcador y vamos a hacer de nuevo un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Ya tendría el primero y hacemos cinco más, hasta conseguir un total de 12 puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento en el siguiente. Sigo con un punto y un aumento. Y así vamos a seguir a lo largo de toda la vuelta. Un punto y un aumento. En la siguiente vuelta voy a cerrar con un punto deslizado y voy a subir con 3 cadenetas. Voy a trabajar en vareta, así que hago en el mismo espacio otra vareta.
y dos varetas en puntos separados, o sea, dos varetas y un aumento, ¿vale? Esta sería la secuencia de la vuelta número 3. Ya estoy terminando esta vuelta con dos varetas y cierro en la tercera cadena de la vareta que hicimos al principio, de la cadeneta. Para la siguiente vuelta voy a subir con una cadena de altura y hago un punto bajo en el primer espacio, otro punto bajo en el siguiente espacio y otro punto bajo. Serían tres puntos y un aumento en punto bajo. 1, 2, 3 y un aumento en el siguiente. Y así vamos a seguir a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos y un aumento. Para la siguiente vuelta voy a cerrar con un punto deslizado esta vuelta y vamos a hacer 3 cadenetas y hacemos 27 varetas. Ya llevaría 2, 3. Y así hasta 27. Ya he hecho las 27 varetas. Como veis, me queda aquí un espacio de 1, 2, 3, 4 puntos. Para la siguiente vuelta subo con una cadena de altura y en el siguiente espacio comienzo a hacer punto bajo y hacemos 27 puntos bajos en esta vuelta. En la siguiente vuelta nos tocaría punto bajo. Vamos a subir con una cadena de altura y vamos a hacer una disminución. Vamos a introducir la aguja, saco y no termino el punto. En el siguiente punto saco, 3 puntos en la aguja. Los atravieso todos a la vez. Y sigo haciendo punto bajo en todos los puntos hasta que me queden aquí en el otro extremo 2 disponibles. Pero antes de seguir, vamos a asegurar este hilo para que no nos moleste. Vamos a hacerle un nudito bien pegado. De nuevo una disminución. Introducimos la aguja y no termino el punto bajo. Introducimos en el último punto. Me quedan 3 puntos en la aguja, los atravieso todos a la vez. Si os dais cuenta, hemos hecho una disminución al principio y otra al final. Ahora vamos a hacer una tira de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedan 2.
Salto un espacio y hago un punto deslizado en el siguiente. De nuevo me salto un espacio y hago 5 puntos bajos en el siguiente. 2, 3, 4 y 5. Como veis, se nos van formando unas conchitas que adornarán nuestro gorrito. Vamos a seguir así, luego haremos 15 puntos y le daré la vuelta aquí. Así que seguimos haciendo nuestras conchitas. Una vez que hayamos hecho los 15 puntos y hayamos vuelto con punto deslizado, vamos a perder el hilito. Para hacer el biberón vamos a usar, lo voy a hacer para el bebé más grande, para este, para que lo veáis mejor, y voy a usar un hilo más fino, ¿vale? Podemos usar el color que queramos. Para la parte de aquí yo he usado este marroncito. Para la parte del bibi voy a usar este, y para la parte de abajo podemos utilizar el color que queramos. Voy a utilizar una aguja de 2 milímetros. Cuatro, cinco y seis puntos. Vamos a cerrar el anillo y voy a hacer un punto bajo en el primer punto. El marcador, tiramos bien del hilito y hacemos para la siguiente vuelta, para comenzarla siempre con mi punto bajo y colocando el marcador. Ahora, para la parte de la tetina de arriba, vamos a hacer tres vueltas.
a seguir hasta el final de la vuelta. En la siguiente vuelta haremos 3 puntos y un aumento. Este sería el primer punto, coloco el marcador. 2 puntos. Y con esta secuencia voy a seguir hasta el final de la vuelta. Bien, para la siguiente vuelta vamos a coger solamente la parte de atrás del punto. Ahí coloco mi marcador y vamos a hacer esta vuelta realizando solamente un punto bajo, solo cogiendo la parte de atrás del punto. Esta vuelta quitamos el marcador y la siguiente vuelta la vamos a hacer exactamente igual, pero ya cogiendo el punto entero. Así que vuelvo a colocar mi marcador y hago un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ya he quitado el marcador y simplemente voy a hacer aquí un punto deslizado.
para que esta parte me quede de esta manera y quede más cuadradito el bibi. Y aquí voy a hacerle un par de puntadas. ¿Veis? Así me queda la parte de abajo redondeada. Corto el hilo sobrante y ahora vamos a hacerle esta parte de arriba en marrón. Para ello voy a hacer una cadeneta de 24 puntos y vamos a unirla. Lo voy escondiendo y hacemos dos vueltas en punto bajo. Estoy terminando la segunda vuelta y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena de altura y en la tercera y última vuelta vamos a hacer una disminución, pero vamos a hacerla saltándonos un punto. De esta manera podemos darle unas puntadas para que no se salga. Si queremos hacer el bibi más pequeñito, en vez de con 6 puntos podemos empezar con 4 o 5 y hacer menos vueltas aquí y menos vueltas en la parte de arriba marrón. Este sería para el bebé más pequeño. Y este que hemos hecho en el tutorial sería para el bebé más grande. Y así tendríamos terminado nuestro bebé. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.